Hoy en Cristopedia narraremos un acontecimiento trascendental en la historia de la salvación. El descenso de Jesús a los infiernos. Esta narración está basada en las visiones de la beata estigmatizada Ana Catalina Emmerich acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, exhaló su alma santísima, yo la vi, como una forma luminosa, entrar en la tierra al pie de la cruz, muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad estar unida con su alma y también con su cuerpo suspendido en la cruz, no puedo expresar cómo eso se efectuaba. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en tres partes, eran como tres mundos. Parecióme observar que eran de forma redonda y que cada uno de ellos tenía su esfera separada. Delante del limbo había un lugar más claro y más sereno, en él veo entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. El limbo, donde estaban los que esperaban. La redención, hallábase rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividido en muchos círculos. El Salvador, radiante de luz, era conducido en triunfo por los ángeles entre los dos círculos, en el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha hallábanse las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Cuando Jesús pasó así, no lo conocieron, mas todo se llenó de gozo y de deseo hubo como una dilatación en esos lugares estrechos donde estaban apretados. Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como el rocío de la redención, más con la rapidez de un viento impetuoso. Penetró entre esos dos círculos hasta un sitio cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva, les habló, y ellos le adoraron con gozo indecible. El Señor, acompañado de los dos primeros seres humanos, entró a la izquierda en el círculo de los patriarcas anteriores a Abraham. Era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. Los ángeles llamaron y mandaron abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Me pareció que los ángeles decían, abrid las puertas, y Jesús entró en triunfo. Los malos espíritus se alejaron, gritando, ¿qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quieres crucificarnos? Los ángeles los encadenaron y los echaron delante. Las almas que estaban en ese lugar no tenían más que un leve presentimiento y un conocimiento oscuro de Jesús. El Salvador se presentó a ellas y cantaron sus alabanzas. El alma del Señor, hacia el limbo propiamente, encontró el alma del buen ladrón conducida por los ángeles al seno de Abraham y a del mal ladrón que los demonios llevaban a los infiernos. El alma de Jesús, acompañada de los ángeles, de las almas libertadas y de los malos espíritus cautivos, entró en el seno de Abraham. Ese lugar me pareció más elevado, como cuando se sube de una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados resistían y no querían entrar, mas los ángeles les obligaron a ello. Allí se hallaban todos los santos israelitas, a la izquierda los patriarcas, Moisés, los jueces y los reyes, a la derecha los profetas, los antecesores de Jesús y sus parientes como Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. No había malos espíritus en ese lugar. La sola pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa, el cual estaba satisfecho. Una alegría y felicidad indecibles entraron en esas almas que saludaron y adoraron al Redentor. Algunos de ellos fueron enviados sobre la tierra para tomar momentáneamente sus cuerpos y dar testimonio de Jesús. Entonces fue cuando tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Se me aparecían como cadáveres errantes y depusieron otra vez sus cuerpos en la tierra, como un enviado de la justicia deja su capa de oficio cuando ha cumplido con la orden de sus superiores. Después vi a Jesús,
con su acompañamiento triunfal entrar en una esfera más profunda, donde se hallaban los paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la desearon. Había entre ellos malos espíritus, pues tenían ídolos. Vi a los demonios obligados a confesar su fraude y esas almas adoraron al Señor con grande alegría. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, pero mi triste estado no me permite contarlo todo. En fin, vi a Jesús acercarse con rostro severo al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica. A su entrada había enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Un aullido de horror se elevaba sin cesar, las puertas se hundieron y apareció un mundo horrible de tinieblas. La celestial Jerusalén se me parece ordinariamente como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados se presentan bajo la forma de palacios y jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. Según su condición de beatitud, lo mismo aquí, creí ver un mundo entero, una reunión de edificios y de habitaciones muy complicadas. Pero en las moradas de los bienaventurados todo está formado bajo una ley de paz infinita, de armonía eterna. Todo tiene por principio la beatitud, en lugar de que en el infierno todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. En el cielo son edificios de gozo y de adoración, jardines llenos de frutos maravillosos que comunican la vida. En el infierno son prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede excitar el disgusto y el horror, la eterna y terrible discordia de los condenados. En el cielo todo es unión y beatitud de los santos. Todas las raíces de la corrupción y del error producen en el infierno el dolor y el suplicio en número infinito de manifestaciones y de operaciones. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que están entregados son el fruto natural y necesario de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente de horrible en este lugar, no es más que la esencia, la forma interior del pecado descubierto, de esa serpiente que devora a los que la han mantenido en su seno. Todo esto se puede comprender cuando se ve, mas es casi imposible expresarlo con palabras. Cuando los ángeles echaron las puertas abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y lamentos. Algunos ángeles arrojaron a ejércitos enteros de demonios. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios. Muchos fueron encadenados en un círculo que rodeaba otros círculos concéntricos. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas, Lucifer fue precipitado en el encadenado, y negros vapores se extendían sobre él. Todo esto se hizo según ciertos arcanos divinos. He sabido que Lucifer debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo, si no me equivoco. Otros muchos nombres de que no me acuerdo, fueron designados. Algunos demonios deben quedar sueltos antes para castigar y tentar al mundo. Algunos han sido desencadenados en nuestros días, otros lo serán pronto. Me es imposible contar todo lo que me ha sido mostrado, es demasiado para que yo pueda coordinarlo. Además, estoy muy mala, y cuando hablo de esos objetos, se representan delante de mis ojos, y su vista podría hacerme morir. Vi multitud innumerable de almas rescatadas elevarse del purgatorio y del limbo detrás del alma de Jesús, hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Ahí he visto, hace poco tiempo, a uno de mis amigos que ha muerto. El alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso, según su promesa. No puedo decir cuánto duró todo eso y en qué tiempo. Hay muchas cosas que yo no comprendo, hay otras que serían mal entendidas si las contara. He visto al Señor en diferentes puntos, sobre todo en el mar. Parecía que santificaba y libertaba toda la creación. Por todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo.
vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota. Las almas de Adán y de Eva vinieron con él y les habló. Lo vi visitar con ellas los sepulcros de muchos profetas, cuyas almas vinieron a juntarse con él sobre sus huesos. Después, con esas almas, entre las cuales estaba David, lo vi aparecerse en muchos sitios señalados con alguna circunstancia de su vida, explicándoles con amor inefable las figuras de la ley antigua y su cumplimiento. Esto es lo poco que puedo recordar de mis visiones sobre la bajada de Jesús a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento cumplido en el tiempo, vi una figura eterna de la misericordia que ejerce hoy con las pobres almas. Cada aniversario de este día echa una mirada libertadora en el purgatorio. Hoy mismo, en el momento en que he tenido esta visión, ha sacado del purgatorio las almas de algunas personas que habían pecado cuando su crucifixión. Hoy he visto la libertad de muchas almas conocidas y no conocidas, mas no las nombraré. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a comunicar sus méritos a las almas que padecen. La redención continua de esas almas es el fruto que da este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia. La Iglesia militante debe cuidar ese árbol y recoger sus frutos para comunicarlos a la Iglesia paciente, que no puede hacer nada por sí misma. Lo mismo sucede con todos los méritos de Cristo. Para participar de ellos hay que trabajar para Él. Debemos comer nuestro pan con el sudor de nuestra frente. Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en el tiempo da frutos eternos, pero hay que cultivarlos y recogerlos en el tiempo, si no, no podríamos gozar de ellos en la eternidad. La Iglesia es un padre de familia. Su año es el jardín completo de todos los frutos eternos en el tiempo. Hay en un año bastante de todo para todos. Desgraciados los jardineros perezosos e infieles si dejan perder una gracia que hubiera podido curar a un enfermo, fortificar a un débil, satisfacer a un hambriento. Darán cuenta de la más insignificante hierbecita el día del juicio. La noche antes de la resurrección. Cuando se acabó el sábado, Juan vino con las santas mujeres, lloró con ellas y las consoló. Se fue poco después, entonces Pedro y Santiago el menor vinieron a verlas con la misma intención, pero estuvieron poco con ellas. Las santas mujeres mostraron otra vez su dolor envolviéndose en sus mantos y sentándose en la ceniza. Mientras la Virgen Santísima oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque el Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y dejó a las santas mujeres sin decir a nadie nada. La vi ir deprisa a la puerta pequeña de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Podían ser las 9 de la noche, la Virgen se acercaba a pasos precipitados hacia la puerta, cuando la vi pararse en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad, y el alma del Salvador resplandeciente bajó hasta María, acompañada de una multitud de almas de patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, y mostrando a la Virgen, dijo: María, mi madre. Pareció que la abrazaba, y desapareció. La Virgen se arrodilló y besó la tierra en el sitio donde había aparecido. Sus rodillas y sus pies quedaron impresos sobre la piedra y se volvió llena de un consuelo inefable a las santas mujeres que encontró ocupadas en preparar ungüentos y aromas. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado, consoló a las otras y las fortaleció en la fe. Cuando María volvió, vi a las santas mujeres cerca de una mesa larga cubierta con un paño que llegaba al suelo. Encima había muchos manojos de hierbas que ellas arreglaban, mezclándolas, tenían botes de bálsamo y agua de nardo, y además flores frescas, entre las cuales había, me parece, una iris rayada y una azucena. Mientras la ausencia de la Virgen,
Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juana y María Salomé habían ido a comprar todo esto a la ciudad. Al día siguiente querían cubrir con ello el cuerpo del Salvador. José de Arimatea puesto en libertad. Poco después de la vuelta de la Virgen Santísima, vi a José de Arimatea rezando en la cárcel. De pronto la prisión se llenó de luz y oí una voz que le llamaba por su nombre. El tejado se levantó dejando una abertura, y vi una forma luminosa echarle una sábana, que me recordó la que sirvió para amortajar a Jesús. José la tomó con ambas manos, y se dejó levantar hasta la abertura, que cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre, la aparición desapareció. No sé si fue el Salvador o un ángel quien lo libertó. Siguió la muralla hasta cerca del cenáculo, que estaba en la inmediación de la meridional de Sion. Entonces bajó y llamó en el cenáculo. Los discípulos juntos habían cerrado la puerta, estaban muy afligidos por la desaparición de José, creyendo que lo habían echado en una cloaca, porque así se había corrido la voz cuando le vieron entrar. Su alegría fue grande, como más tarde cuando San Pedro fue libertado de la prisión. Contó lo que le había sucedido, le dieron de comer y tributaron gracias a Dios. Él salió de Jerusalén por la noche y se fue a Arimatea, su patria. Volvió, sin embargo, cuando supo que ya no corría peligro. Vi también al fin del sábado a Caifás y a otros sacerdotes hablar con Nicodemo en su casa. Le hicieron muchas preguntas con benevolencia fingida. Estuvo firme en su fe, defendió siempre la inocencia de Jesús y ellos se retiraron. La noche de la resurrección. Pronto vi un sepulcro del Señor, todo estaba tranquilo alrededor, había 6 o 7 guardias de pie o sentados. Casio está siempre en contemplación. El santo cuerpo, envuelto en la mortaja y rodeado de luz, reposaba entre los ángeles que yo había visto constantemente en adoración a la cabeza y a los pies del Salvador desde que se le puso en el sepulcro. Esos ángeles parecían sacerdotes, su postura y sus brazos cruzados sobre el pecho me recordaban los querubines del Arca de la Alianza, mas no les vi las alas. El santo sepulcro, todo entero, me recordó muchas veces el Arca de la Alianza en diversas épocas de su historia. Quizás la luz y la presencia de los ángeles eran visibles para Casio, pues estaba en contemplación delante de la puerta del sepulcro como quien adora al Santísimo Sacramento. Vi el alma del Señor, acompañada de las almas de los patriarcas, entrar en el sepulcro por medio del peñasco y mostrarles todas las heridas de su sagrado cuerpo. La mortaja se abrió y el cuerpo apareció cubierto de llagas. Era lo mismo que si la divinidad que habitaba en él hubiese mostrado a esas almas de un modo misterioso toda la extensión de su martirio. Me pareció transparente y se podía ver hasta el fondo de sus heridas. Las almas estaban llenas de respeto mezclado de terror y de viva compasión. Enseguida tuve una visión misteriosa que no puedo explicar ni contar bien claramente. Me pareció que el alma de Jesús, sin estar todavía completamente unida a su cuerpo, salía del sepulcro en él y con él, me pareció ver a los dos ángeles que adoraban a las extremidades del sepulcro, levantar el sagrado cuerpo desnudo, cubierto de heridas, y subir hasta el cielo de en medio de la roca que se conmovía. Jesús parecía presentar su cuerpo lacerado delante del trono de su Padre Celestial, en medio de los coros innumerables de ángeles prosternados. Quizás así como las almas de los profetas entraron momentáneamente en sus cuerpos, después de la muerte de Jesús. Sin volver a la vida en realidad, pues se separaron de nuevo sin el menor esfuerzo. En ese momento hubo una conmoción en la peña. 4 de los guardias habían ido por algo a la ciudad, los otros 3 cayeron casi sin conocimiento. Atribuyeron eso a un temblor de tierra. Casio estaba conmovido, pues veía algo de lo que pasaba, aunque no era claro para él. Pero se quedó en su sitio esperando lo que iba a suceder. Mientras tanto, los soldados ausentes volvieron.
Vi de nuevo a las santas mujeres que habían acabado de preparar sus aromas y se habían retirado a sus celdas. Sin embargo, no se acostaron para dormir, solo se reclinaron sobre los cobertores enrollados. Querían ir al sepulcro antes de amanecer, porque temían a los enemigos de Jesús, pero la Virgen, llena de nuevo valor desde que se le había aparecido su Hijo, las tranquilizó, diciéndoles que podían descansar y sin temor ir al sepulcro, que no les sucedería ningún mal. Entonces se permitieron un poco de reposo. Serían las 11 de la noche cuando la Virgen, llevada de amor y por un deseo irresistible, se levantó, se puso un manto pardo y salió sola de la casa. Yo decía, ¿cómo dejarán a esta Santa Madre, tan acabada, tan afligida, ir sola entre tanto peligro? Fue a la casa de Caifás, al palacio de Pilatos, corrió todo el camino de la cruz por las calles desiertas, parándose en los sitios donde el Salvador había sufrido los mayores dolores o pésimos tratamientos. Parecía que buscaba un objeto perdido, con frecuencia se prosternaba en el suelo, tocaba las piedras o las besaba, como si hubiese habido sangre del Salvador. Estaba llena de amor inefable, y todos los sitios santificados se le aparecían luminosos. Yo la acompañé todo el camino y sentí todo lo que ella sintió, según la medida de mis fuerzas. Fue así hasta el Calvario, y conforme se iba acercando, se paró de pronto. Vi a Jesús con su sagrado cuerpo aparecerse delante de la Virgen, precedido de un ángel, teniendo a ambos lados a los ángeles del sepulcro y seguido de una multitud de almas libertadas. El cuerpo de Jesús estaba resplandeciente, yo no veía en él ningún movimiento, pero salió de él una voz que anunció a su madre lo que había hecho en el limbo y le dijo que iba a resucitar y a venir a ella con su cuerpo transfigurado, que debía esperarle cerca de la piedra donde se había caído en el Calvario. La aparición se dirigió del lado de la ciudad y la Virgen se fue a arrodillar al sitio que le había sido designado. Podía ser medianoche porque la Virgen había estado mucho tiempo en el camino de la cruz. Vi al Salvador con su escolta celestial seguir el mismo camino, todo el suplicio de Jesús fue mostrado a las almas con las menores circunstancias. Los ángeles recogían todas las partes de su sustancia sagrada que le habían sido arrancadas del cuerpo. Me careció después que uno cuerpo de uno señor reposaba otra vez en el sepulcro y que los ángeles le restituían de un modo misterioso todo lo que los verdugos y los instrumentos del suplicio le habían arrancado. Lo vi otra vez resplandeciente en su mortaja, con los dos ángeles en adoración a la cabeza y a los pies. No puedo expresar cómo sucedió todo eso, pues no lo alcanza nuestra razón. Además, lo que me parece claro e inteligible cuando lo veo, se vuelve oscuro cuando quiero expresarlo con palabras. Cuando el cielo comenzó a relucir al oriente, vi a Magdalena, María, hija de Cleofás, Juana Chuza y Salomé, salir del cenáculo envueltas en sus mantos. Llevaban aromas, y una de ellas una luz encendida, pero oculta debajo de sus vestidos. Las vi dirigirse tímidamente hacia la puerta de José de Arimatea. Resurrección del Señor. Vi como una gloria resplandeciente entre dos ángeles vestidos de guerreros. Era el alma de Jesús que, penetrando por la roca, vino a unirse con su cuerpo santísimo. Vi los miembros moverse y el cuerpo del Señor, unido con su alma y con su divinidad, salir de su mortaja, radiante de luz, me pareció que en el mismo instante una forma monstruosa salió de la tierra, de debajo de la peña. Tenía cola de serpiente, cabeza de dragón, que levantaba contra Jesús, me parece que además tenía cabeza humana. Vi en la mano del Salvador resucitado una bandera flotante. Pisó la cabeza del dragón y pegó tres golpes en la cola con su palo. Después el monstruo desapareció. He visto con frecuencia esta visión en la resurrección y he visto una serpiente igual que parecía emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó la serpiente del paraíso, todavía era más horrorosa. Pienso que esto se refiere a la profecía,
el Hijo de la Mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Todo eso me parecía un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando vi al Señor romper la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña. La tierra tembló, un ángel parecido a un guerrero se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, puso la piedra a la derecha y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y estaban tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos solos y se retiró con la intención de anunciar a Pilatos lo sucedido. Sin embargo, esperó un poco porque había sentido el terremoto y había visto al ángel echar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el momento en que el ángel entró en el sepulcro y la tierra tembló, el Salvador resucitado se apareció a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, parecido a un manto, flotaba tras de sí y parecía de un blanco azulado, como el humo visto al sol. Sus heridas estaban resplandecientes, se podía meter el dedo en las aberturas de las manos, salían rayos de la palma de la mano a la punta de los dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían relucir faroles a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía al oriente encima de Jerusalén. Las santas mujeres en el sepulcro. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían sucedido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto guardia, porque no estuvieron la víspera a causa del sábado. Se preguntaban entre sí con inquietud, ¿quién nos levantará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite odorífero sobre el cuerpo de Jesús, con aromas y flores, querían ofrecer al Señor lo más precioso que habían podido encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé. No era la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Resolvieron poner sus aromas sobre la piedra y esperar que algún discípulo viniera a levantarla. Los guardias estaban tendidos en el suelo como atacados de una apoplejía, la piedra estaba echada a la derecha, de modo que se podía abrir la puerta sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver el cuerpo de Jesús estaban sobre él. Sepulcro. La grande sábana estaba en su sitio, pero con los aromas solo, las vendas estaban sobre el borde anterior del sepulcro. Los paños con que María había envuelto la cabeza de su hijo en el mismo sitio. Vi a las santas mujeres acercarse al huerto, cuando vieron los faroles y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos resueltas, se quedaron a la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, tuvo miedo y se volvió con Salomé, y las dos juntas, pasando entre los soldados tendidos en el suelo, entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra quitada, pero las puertas estaban cerradas. Magdalena las abrió llena de emoción y vio apartados los lienzos. El sepulcro estaba resplandeciente y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del huerto y corrió rápidamente a donde estaban reunidos los discípulos. No sé. Tampoco si el ángel habló a María Salomé, que se había quedado a la entrada del sepulcro. La vi salir muy deprisa del huerto detrás de Magdalena y reunirse a las otras dos mujeres, anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo y no se atrevieron a entrar en el huerto. Casio,
que había esperado un rato alrededor, pensando quizás ver a Jesús, fue a contarlo todo a Pilatos. Al salir, dijo a las santas mujeres todo lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. Estando en la entrada del sepulcro, vieron dos ángeles vestidos de blanco con trajes sacerdotales. Las mujeres se asustaron y cubriéndose los ojos con las manos, se prosternaron hasta el suelo. Pero un ángel les dijo que no tuvieran miedo, que no buscaran al crucificado, porque había resucitado y estaba lleno de vida. Les enseñó el sitio vacío, les mandó que dijeran a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea, y que debían acordarse de sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado a las manos de los pecadores, lo crucificarán y resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando, pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad, iban conmovidas, no se apresuraban y se paraban de cuando en cuando para mirar si veían al Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena llegó al cenáculo, estaba como fuera de sí y llamó con fuerza a la puerta. Algunos discípulos estaban todavía acostados durmiendo, otros se hallaban levantados. Pedro y Juan abrieron. Magdalena les dijo desde afuera, «Han sacado al Señor del sepulcro, no sabemos a dónde le han puesto». Después de estas palabras, se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos, después la siguieron corriendo, Juan más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el huerto y se dirigió al sepulcro, conmovida de cansancio y de dolor. Estaba cubierta de rocío, su manto habíase desprendido de la cabeza y de los hombros, y sus largos cabellos se veían descubiertos y flotantes. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se paró un instante a la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro por entre las puertas y al echar atrás sus cabellos, que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a las extremidades del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no veía más que una cosa, no tenía más que un pensamiento, a saber, que el cuerpo de Jesús no estaba allí, se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde lo han puesto. Después de estas palabras, viendo el sepulcro vacío, se salió y se puso a buscar acá y allá. Le pareció que iba a encontrar a Jesús, presentía confusamente que estaba cerca de ella, y la aparición de los ángeles no podía distraerla, diríase que no veía que eran ángeles, y no podía pensar más que en Jesús, Jesús no está allí. ¿A dónde está Jesús? La vi errante de un lado a otro como una persona extraviada en su camino. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara. Una vez tomó todo el pelo con las manos y después lo partió en dos, echándolo atrás. Entonces, mirando a su alrededor, vio a 10 pasos del sepulcro al oriente, en el sitio donde el huerto sube en dirección a la ciudad, aparecer una figura vestida de blanco entre los arbustos a la luz del crepúsculo, y corriendo de ese lado, oyó estas palabras, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella creyó que era el hortelano, y, en efecto, el que la hablaba tenía una azada en la mano, y sobre la cabeza un sombrero ancho, que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al obrero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania poco antes de su pasión. No estaba resplandeciente de luz, pero se parecía a un hombre vestido de blanco, visto a la luz del crepúsculo. A estas palabras, ¿a quién buscas? Ella respondió, «Si tú lo has tomado, dime dónde está, y yo iré por él». Y enseguida se puso a mirar en derredor. Entonces Jesús le dijo con el timbre habitual de su voz, «María». Ella conoció el acento y, olvidando la crucifixión, muerte y sepultura,
le dijo como otras veces, Raponi, maestro. Se puso de rodillas y extendió los brazos a los pies de Jesús. Mas el Salvador deteniéndola, le dijo, no me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Vete a decir a mis hermanos que subo hacia mi Padre y el suyo, hacia mi Dios y el suyo. Y desapareció. Supe por qué Jesús había dicho, no me toques, pero no me acuerdo bien distintamente. Yo pienso que habló así a causa de la impetuosidad de Magdalena, demasiado absorta en el pensamiento de que vivía de la misma vida que antes y creía que todo estaba como antes. En cuanto a las palabras de Jesús, todavía no he subido hacia mi Padre, me fue explicado que no se había presentado aún a su Padre después de su resurrección, y que todavía no le había dado gracias por su victoria sobre la muerte y por la obra cumplida de la redención. Fue lo mismo que decir que las primicias de la alegría pertenecían a Dios, que ella debía primero volver en sí y dar gracias a Dios por el cumplimiento del misterio de la redención, pues había querido besar sus pies como antes, no se acordó más que de su amado, y olvidaba con la violencia de su amor el milagro que tema ante sus ojos. Magdalena, después de la resurrección del Señor, se levantó de prisa y, como si hubiese visto un sueño, corrió otra vez al sepulcro. Vio sentados a los dos ángeles que le dijeron lo que habían dicho a las otras dos mujeres sobre la resurrección de Jesús. Entonces, segura del milagro y de lo que había visto, buscó a sus compañeras y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Ellas andaban errantes, llenas de temor, esperando la vuelta de Magdalena y con vaga esperanza de encontrar a Jesús en alguna parte. Toda esta escena no duró más que 2 minutos. Podían ser las 3:30 de la mañana cuando el Señor se le apareció y apenas salía del huerto cuando Juan entraba y después Pedro. Juan se paró a la entrada del sepulcro, miró por la puerta entreabierta y vio el sepulcro vacío. Pedro llegó entonces y bajó a la gruta, a donde vio los lienzos doblados, como se ha dicho. Juan lo siguió y a esta vista creyó en la resurrección. Lo que Jesús les había dicho, lo que estaba en las Escrituras, veíanlo claro y hasta entonces no lo habían comprendido. Pedro tomó los lienzos bajo su capa y se volvieron corriendo. Yo he visto el sepulcro con ellos y con Magdalena, y siempre he visto los dos ángeles sentados a la cabeza y a los pies como en todo el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro. Me parece que Pedro no los vio. Más tarde vi a Juan decir a los discípulos de Emaús que mirando desde arriba había visto un ángel. Quizás el espanto que le causó esta visión fue causa de que dejase a Pedro pasar adelante, y quizás no habla de ello en el Evangelio por humildad, por no decir que había visto más que Pedro. Entonces vi a los guardias levantarse y recoger sus picas y sus faroles. Estaban aterrados, salieron pronto del huerto y llegaron presto a la puerta de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena se juntó con las santas mujeres y les contó que había visto al Señor en el huerto y después a los ángeles. Sus compañeras le respondieron que ellas también habían visto a los ángeles. Entonces Magdalena corrió a Jerusalén y las mujeres se volvieron al huerto, pensando, sin duda, encontrar a los dos apóstoles. Al acercarse, Jesús se les apareció, vestido de blanco, y les dijo, yo os saludo. Ellas se echaron a sus pies, mas él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano y desapareció. Entonces corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que habían visto al Señor. Estos no querían creer ni a ellas ni a Magdalena y calificaron cuanto les decían de sueños de mujeres hasta la vuelta de Pedro y de Juan. Al volverse Juan y Pedro, encontraron a Santiago el menor y a Tadeo, que los habían seguido, y estaban muy conmovidos, pues el Señor se les había aparecido cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció haber sentido un terror súbito.
no sé si Juan lo conocería. Relación de los guardias del sepulcro. Casio fue a ver a Pilatos una hora después de la resurrección. El gobernador romano estaba aún acostado y mandó entrar a Casio. Le contó con grande emoción todo lo que había visto, le habló de la conmoción de la peña, de la piedra alzada por un ángel y de los lienzos allí aislados en que Jesús fuera envuelto. Añadió que Jesús era ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que había resucitado verdaderamente. Pilatos escuchó esta relación con terror secreto, pero, sin demostrarlo, dijo a Casio: «Tú eres un supersticioso, has hecho una necedad en ponerte cerca del sepulcro del Galileo, sus dioses se han apoderado de ti, y te han hecho ver todas esas visiones fantásticas, te aconsejo que no cuentes eso a los príncipes de los sacerdotes, porque podría costarte caro». Hizo como si creyera que el cuerpo de Jesús había sido escondido por los discípulos y que los guardias contarían la cosa de otro modo, sea por excusarse de su negligencia o ya por haberse dejado engañar con hechizos. Habiendo hablado así, Casio salió y Pilatos fue a sacrificar a sus dioses. Presto vinieron cuatro soldados a hacer la misma relación a Pilatos, mas no se explicó con ellos y los mandó a Caifás. Vi parte de la guardia en un gran patio cerca del templo, donde se habían juntado muchos judíos ancianos. Después de algunas deliberaciones, tomaron a los soldados uno por uno y, a fuerza de dinero o de amenazas, los forzaron a que dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús mientras dormían. Los soldados respondieron que sus compañeros, que habían ido a casa de Pilatos, podrían desmentirlos, y los fariseos les prometieron que lo compondrían todo con el gobernador. Mas cuando los cuatro guardias llegaron, no quisieron negar lo que habían dicho en casa de Pilatos. Se había extendido la voz de que José de Arimatea había salido milagrosamente de la prisión, y como los fariseos daban a entender que esos soldados habían sido sobornados para dejar llevar el cuerpo de Jesús. Estos respondieron que ni ellos podían presentar su cuerpo, ni los guardias de la prisión podían presentar a José de Arimatea. Perseveraron en lo que habían dicho y hablaron tan libremente del juicio inicuo de la antevíspera y del modo como se había interrumpido la Pascua, que los pusieron en la cárcel. Los otros esparcieron la voz de que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús, y este embuste fue extendido por los fariseos, los saduceos y los herodianos, y divulgado por todas las sinagogas, acompañándolo de injurias contra Jesús. Sin embargo, la intriga no tuvo efecto generalmente, pues después de la resurrección de Jesús, muchos justos de la ley antigua se aparecieron a multitud de sus descendientes que eran capaces de recibir la gracia, y los excitaron a que se convirtiesen a Jesús. Muchos discípulos, dispersados por el país y atemorizados, vieron también apariciones semejantes, que los consolaron y los confirmaron en la fe. La aparición de los muertos que salieron de sus sepulcros después de la muerte de Jesús no se parecía en nada a la resurrección del Señor. Jesús resucitó con su cuerpo renovado y glorificado, que no estaba sujeto a la muerte, y con el cual subió al cielo en presencia de sus amigos. Mas esos cuerpos que habían salido del sepulcro eran cadáveres sin movimiento, dados por vestido a las almas que de ellos se cubrieran, para volverlos a dejar en la tierra hasta que resuciten, como nosotros todos, el día del juicio. Estaban menos resucitados que Lázaro, que vivió realmente y murió por segunda vez. Fin de estas meditaciones para la Cuaresma. El domingo siguiente, si no me equivoco, vi a los judíos lavar y purificar el templo. Ofrecieron sacrificios expiatorios, sacaron los escombros y, tapando las señales del terremoto con tablas y alfombras, continuaron las ceremonias de la Pascua, que no se habían podido acabar el mismo día. Declararon que la fiesta se había interrumpido por la asistencia de los impuros al sacrificio y aplicaron, no sé cómo, a lo que había pasado, una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos.
Además, amenazaron con penas graves a los que hablaran o murmuraran. Sin embargo, no calmaron sino a aquella parte del pueblo más ignorante y más inmoral. Los mejores se convirtieron primero con sigilo, y después de Pentecostés abiertamente. Los príncipes de los sacerdotes perdieron una gran parte de su osadía al ver la rápida propagación de la doctrina de Jesús. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental de Sión no podían contener a la comunidad cristiana y tuvo que ocupar el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído del demonio, lo encerraron y no volvió a aparecer. Caifás estaba como loco furioso, tal era la violencia de la ira secreta que lo devoraba. El jueves, después de Pascua, Ana Catalina dijo: «Hoy he visto a Pilatos hacer buscar inútilmente a su mujer. Estaba escondida en casa de Lázaro, en Jerusalén. No podían adivinarlo, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban, que no era conocido por discípulo, le llevaba la comida y las noticias de fuera. Esteban era primo de Pablo, ambos, hijos de dos hermanos».